odiosa la magia del caos. Fight. No deberías estar aquí. ¡Hermanas! Eso sería tonto e innecesario. ¡Ocúpate de ellos! Debes mejorar tus armas. Fue fácil superarlas. ¿Salvaron a tus hermanas o no? Ahora deben terminar el trabajo. ¡Fight! Derroté. Todos los magos de Lord Havok son inútiles. Es tu elección. Te puedo dar libertad. O puedo quitarte la vida. ¿Tuviste suficiente? Eres buena luchadora. No solo las Unghadi entrenan desde que nacen. Mis padres me criaron para ser Lin Kuei. Heredé su... Son sobrenaturales. ¿Cómo vencemos? Confíen en su entrenamiento y en ustedes para resistir y sobrevivir. ¿Ahora valoras la armadura? Si la hubieras fabricado por una razón más noble. Sea cual sea su propósito original, ahora sí serás Lord Havok. Lucharás y morirás para divertirlo. Alégrate, acepta el caos. Fight.
Aceptaré la victoria. Fight. Detesto el caos. Es nuestro honor, Havik. Cuando regrese, reinará la anarquía. No escaparán. ¡Hija! ¡No! Espero que te guste el caos. Tania, deténla. Emperatriz, quizá merezca piedad. Ayudó en el combate. Solo porque era un enemigo en común. Fue cómplice de la muerte de mi madre. No merece piedad. Puede que no, Emperatriz. Pero necesitamos su ayuda en esta crisis. Deberíamos debatir este asunto. Como desees. Es un luchador talentoso. Le irá bien en la arena. No, tengo otros planes para él. Será mi bufón mientras imbuyo mis Kamidoku con los cristales del tiempo de Geras. ¿Qué son los Kamidoku? ¿No lo sabes? Míralo tú mismo. Son reliquias antiguas y poderosas. Si se juntan, pueden reconstruir la realidad de esta línea temporal. Mi aporte fue descubrir que también pueden moldear la realidad de otras líneas. Si se imbuyen con sus cristales del tiempo.
Ah, tiene tanto cerebro como músculos. No deberías haber capturado a Liu Kang. ¿Por qué fuiste por Geras? Porque es el único que vivió en todas las líneas temporales anteriores. Por lo que sus cristales del tiempo contienen los cimientos de todas las líneas actuales. En cuanto imbuyan mis Kami Dogu, podré reconstruir todas las líneas temporales a mi antojo. Y nos condenarás a la anarquía. No los condenaré. Los elevaré. Será perfecto. Como tú, cuando yo termine. Este nuevo Havik es distinto al nuestro, el que ayudó en la rebelión de Shao. No busca la libertad, sino destruir todo. ¿Acaso mezclará las líneas temporales solo para verlas luchar? Nuestro Havik está menos loco, porque reconstruí su destino cuando reinicié el tiempo. Tras conocer al Havik Titán, confirmé mi decisión. Primero ese Shang Tsung y ahora este Havik. ¿Cuándo parará la amenaza de los titanes? Dime, ¿cómo vamos a resolver esta crisis? Debemos rescatar a Geras antes de que Havik le quite lo que necesita. Enviaré varias legiones. ¡Kitana va! Majestad, las necesitamos aquí. Shao escapó. Su rebelión cobró fuerza y el mundo exterior peligra. Además, yo tampoco iré. Si me ausento, pondré en riesgo la línea temporal. ¿Y por eso crees que necesitamos a Sector? Al ser Lin Kuei, ella y Cyrax están capacitadas para este tipo de misión. Además, ya están aquí con nosotros. Puedo enviarlas de inmediato, bajo el mando de Scorpion. No necesito su ayuda. Iré solo. Eso no sería prudente. Por un lado, Cyrax tiene que enmendar el daño causado. Por otro, Sector odia el caos de Havik y quiere que Sub-Zero regrese a salvo. No nos traicionarán. ¿Confiar en Sector? ¿Estás seguro? No, y tampoco de confiar en ti. Pero Liu Kang tiene razón. Hay que actuar. ¿Entiendes las condiciones de tu liberación? La prioridad es recuperar a Geras. Rescatar a Bi-Han. Es secundario. Solo lo salvaremos si no compromete la misión. Quedó claro. No lo olvides. Adelante, Liu Kang que espera. Jamás vi algo similar. Yo tampoco. No se distraigan. Vamos. ¿Me regaña como si fuera una novata? Cálmate. Si nos peleamos, no podremos salvar la línea temporal. Saldaremos cuentas cuando esta crisis termine. Los secuaces del orden envenenaron tu mente. Tus padres te dicen defender. Los
sacerdotes te dicen a quién alabar, y los políticos, ¿cómo pensar? ¡Déjate el orfabi y te publiques a su lado! ¡Déjalo limpiar tu alma! ¡Con sus bendiciones! ¡Por eso no hay parate con su suspensión! ¡Pues andamos! ¡Qué locura! ¿Cómo vamos a encontrar a Geras? Se nos resisten. Lord Havik quiere sus nombres. Mejor no gaste saliva. No obtendrá nada de mí. En cuanto acabe con el criomante, seguirás tú. Nombre: Jonathan Cage. Rango: Teniente Coronel. Número de serie: Vete al carajo. Si lidera una resistencia, tal vez sepa dónde está Geras. Y el criomante que mencionó ese Tarkatano, seguro es Vihan. Coincido. Bienvenida a la fiesta, muñeca. ¿Tu nombre? Llámame Sector. Te llamaré cuando gustes. Me gustan las chicas que saben luchar. No me acerques a esos dientes. Fight. ¿Tus enemigos son así de ineptos? Me gustan tus agallas. Ya no podré ver a las chicas de casa. Menos coqueteo y más lucha. Nosotros queremos caos y tu orden. Pero será destruido.
Muchas almas, pero poca habilidad. Fight. Los Lin Kuei no morimos fácil. ¿Pero qué carajos? Ah, mierda. Esto no se ve bien. ¿Nunca viste a un satérrano? ¿Eso es lo que es? Lord Havok quiere que te capture. Tú eliges si te llevo vivo o muerto. Los satérranos no me impresionan. Elijo irme de aquí. ¿Te hirieron? Ni un poco. Permíteme elogiar a tu sastre. Ese traje se ve estupendo. Teniente Coronel Jonathan Cage, Ejército Estadounidense 44º de Infantería. Un día estoy luchando contra Hitler en Francia y de repente estoy aquí, enfrentando a un idiota llamado Havok. En nuestro lugar de origen hay un Johnny Cage, pero no tienes casi nada en común con él. Hace 6 meses, eso me habría dejado estupefacto. Pero ahora soy consciente de que somos un montón. Ah, esto de los grupos mezclados me va a provocar un TEPT. ¿TEPT? Teniente Coronel, ¿qué sucede? Calma, amigos. Está conmigo. Gracias a Argus que estás bien. Mi madre habría recibido el pésame si no fuera por esta gente. Emperador, ellos son Sector y Shia. Perdón, nunca pregunté sus nombres. Scorpion. Y ella es Syrax. Yo soy rey. Mi título es irrelevante, porque me quedé sin imperio. Havok me lo arrebató. Supongo que son sus últimas víctimas. Aunque aún no se ven tan mal. Havok llegó hace poco a nuestra línea temporal y secuestró a alguien clave para sus planes. Estamos aquí para rescatarlo.
Intentamos acabar con Havok, pero solo dimos lástima. El ataque contra su ciudadela fue un fracaso. Murieron muchas personas y capturaron a Tanya, la mujer de Rat. Mañana va a luchar en la arena de Havok para saciar su perversidad. A muerte. La persona que Havok secuestró seguro está en la ciudadela. Ahí es donde Havok suele pasar el tiempo. ¿Podrías llevarnos? Por supuesto. Pero entrar y hallar a su amigo, eso no lo garantizo. La esposa de Rain es la única que conoce bien la ciudadela. Entonces la salvaremos antes de que sea tarde. Su ayuda es bienvenida, pero les advierto, morir es más probable que el triunfo. ¿Una apuesta? El brujo, sin duda. Frost ganará. Cada una de sus variantes ha luchado con gran ferocidad. Ay, debería haber dejado viva a Crónica luego de tomar su reloj de arena. Así podría restregarle en la cara lo que hice con su dorado equilibrio. ¿Lo desaprobaría? Lo detestaría. Es su culpa por no considerarme una amenaza. Hay tantos, Havok. Y todos son repulsivos. Reiko y Lin Mei, los señores que Tanya y yo derrocamos, también adoraban los deportes sangrientos. Esperaba no volver a verlos. ¡Sardina! ¿Cuánto tiempo gobernaste? ¿Antes de Havok? El suficiente para extrañar lo que destruyó. Todo cambió en un instante. Nuestra línea temporal se fusionó con la suya y cayó en la anarquía. Sorprenderemos antes de que empiece. Inesperadas, pero bien recibidas.
compañía en el combate. ¡Sí! Estar aquí. Sin mi emperatriz, no soy emperador. Celebra muy pronto. La pelea apenas comienza. ¿Quiénes son? Amigos, Tania. No había forma de que entraran inadvertidos. La espada de Kenshi siempre detecta a los intrusos. No esperaba verlos a los tres tan pronto. Liu Kang fue muy astuto al tomar la iniciativa. ¡Ven aquí, Havik! Estamos esperando. Sí, enfréntanos tú mismo y entreten a tus lacayos. Morirían muy rápido. Mis seguidores merecen algo mucho mejor. Más. Cuando mi crisis caiga sobre ti, el colapso del orden se acelerará. Con cada golpe, mi alma está un poco más cerca del caos. Fight. El caos no avanzará. Fight. Mientras viva, no dejaré que reine la anarquía. Si nos escapamos, nos aplastarán. Por allí.
Bien hecho, esposo. Los tenemos. Pelean como Reiko y Li Mei. Derrotamos a esos tiranos. Podremos con estos. Tengo fe en Argus, en Dilia y en ti. Fight.